Black Box. Estoy seguro que si eres un jugador de Free Fire en estos últimos días, escuchaste este término, ya que el Black Box detectó en un jugador el uso de trampas y esto hizo que fuera baneado de un torneo profesional. Pero, ¿qué es Black Box? Porque todo el mundo habla de esto y sobre todo, ¿cómo se utiliza? En este video te voy a explicar. El Black Box es un programa ejecutable en el dispositivo del jugador profesional. Se tiene que ejecutar minutos antes de la competencia, ya que esto ayuda a saber si hay programas de terceros, si hay trampas, si hay archivos o todo aquello que pueda hacer que haga un beneficio al jugador de manera inorgánica, es decir, alterando el videojuego o la ejecución del mismo. El Black Box es utilizado con la única licencia de la NFA. ¿Qué es la NFA? La asociación encargada del juego limpio, del juego competitivo, el juego sin trampas y sobre todo de manera profesional, y en este caso ya está en el gaming. ¿Actualmente yo puedo usar Black Box para poder saber quién juega con trampas? No. El Black Box es un programa sumamente sofisticado, o al menos la versión original solamente viene de la NFA. Ahora, ¿por qué sucede o cuál es el afán de utilizar Black Box actualmente? Bueno, si lo ves de una forma muy creativa, el hecho de la pandemia hace que el Black Box, en donde esté el jugador profesional, pueda desenvolverse de manera ética en la competencia. De otra parte, pues, podrían hacer una y mil cosas. ¿Qué es lo que sucede entonces después de que Black Box detectó que alguien está utilizando trampas? ¿Le banean sus cuentas? ¿Los vetan de hacer contenido, en este caso ser jugadores profesionales? Todo depende del régimen del torneo y sobre todo de dónde provengan. ¿A qué te refieres? En el caso de Free Fire, el Black Box únicamente detecta la trampa en el dispositivo, mas no banea la cuenta. Puedes investigarlo. Aquí están las evidencias de que el Black Box ha encontrado jugadores profesionales en el ámbito de Free Fire y los ha boletinado. Y esto pues destruye las carreras, destruye también el competitivo que ellos tengan posterior, ya que normalmente los jugadores profesionales tienen muy detallado el día y hora donde pueden estar. Así que el Black Box lo único que hace es decir, fulanito de tal está utilizando esto, esto, esto que se programó para ser encontrado. ¿Te das cuenta que Black Box es sumamente sofisticado? Imagínate, un jugador profesional que se ha demostrado con el tiempo adquiere algo para poder ser mejor. De verdad que está bastante roto. Así que el Black Box es como Dios en los videojuegos. Puede ver todo lo que no imaginamos. Suena cura, pero así es. Así que espero que este video te haya gustado. Si les gusta este formato, les voy a pedir por favor que dejen su like, que lo compartan y me digan de qué otro tipo podríamos hablar. Ah, y recuerda, Black Box es peor que tu ex. Nos vemos pronto. Bye. ¡Vámonos! ¡Woo!